el cielo un ruido que era muy fuerte. Era muy fuerte como el ruido de muchas aguas. Eran arpistas que tocaban con sus arpas las melodías al Señor y le cantaban el cántico de Moisés por la victoria ganada. Se oyó en el cielo un ruido que era muy fuerte. Era muy fuerte como el ruido de muchas aguas. Eran arpistas que tocaban con sus arpas las melodías al Señor y le cantaban el cántico de Moisés por la victoria ganada. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Dios. ¡Aleluya! Maravillosas son tus obras, Señor Jehová Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán postradas sobre tu trono. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Las manos encima para que vea a ese hombre llamado Saulo de Tarso, porque instrumento escogido es para mí, para llevar el evangelio muy alto. Pone las manos encima para que vea a ese hombre llamado Saulo de Tarso, porque instrumento escogido es para mí, para llevar el evangelio muy alto. Aquel hombre que perseguía a mi pueblo y con gran furia iba rumbo hacia Damasco, fue transformado cuando iba por el camino en su caballo quedando ciego en el acto. Fue transformado cuando iba por el camino en su caballo quedando ciego en el acto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Entró Ananías a casa y oró por él. De sus ojos le cayeron como escamas y fue lleno por el Espíritu Santo y enseguida por ello fue bautizado. Entró Ananías a casa y oró por él. De sus ojos le cayeron como escamas y fue lleno por el Espíritu Santo y enseguida por ello fue bautizado. Agarró fuerza y salió por las aldeas a predicar como se lo habían mandado. Y cuando el pueblo le miraba que venía desde muy lejos a
salían corriendo asustados, sin darse cuenta que aquel hombre que venía por Jesucristo ya había sido transformado. Ya bastante tiempo, en un pueblo muy lejano llamado Jerusalén, cerca del monte Calvario, llevaban a un hombre justo con un madero pesado, caminando paso a paso para ser sacrificado. Una corona de espina en su frente colocaron y una lanza relancina atraviesa su costado. Le dieron unos azotes con un látigo romano. En medio de dos ladrones allí le crucificaron, y esa sangre que brotaba del costado y de sus manos para salvar a este mundo de maldades y pecados. Tumba quedó vacía porque él fue resucitado, y a la diestra de mi Dios allí se encuentra sentado, abogando por nosotros que lo estamos esperando. Dejó su Espíritu Santo para que seamos consolados. Un sacrificio tan grande que hizo mi Padre amado, de morir en una cruz maltratado y azotado, por su amor inmensurable a que al mundo él le ha brindado. Amigo, tú que me escuchas, arrepiéntete temprano, no dejes para mañana que el tiempo está muy cercano. Pronto viene mi Señor a llevar su pueblo amado. Madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en esta noche aquí estamos celebrando el matrimonio de mi hija, ya que decidió casarse. Hoy sales como doncella de los senos de tus padres para formar un hogar como todos los hogares, rodeado de algunas pruebas y muchas felicidades. Con la bendición de Dios vivan en juicios cabales, buscando la solución al problema si sea grande, y de ese amor que han tenido que no lo separe nadie. Thank you.
lado de tu mamá por el respeto tan grande de conservarte para salir de la casa con un velo y con corona de una joven intachable. Hoy sales como doncella de los senos de tus padres para formar un hogar como todos los hogares, rodeado de algunas pruebas y muchas felicidades. Con la bendición de Dios vivan en juicios cabales, buscando la solución al problema si sea grande, y de ese amor que han tenido que no lo separe nadie. Que en tiempo de mi vejez yo termine triste y solo. Sé que no he sido tan malo y sé que no soy perfecto, pero en usted me acomodo. Jamás permita, Señor, que en tiempo de mi vejez yo termine triste y solo. Creo que no he sido tan malo y sé que no soy perfecto, pero en usted me acomodo. Te llevaste a mis padres mi más preciado tesoro, tan solo me quedas tú mi esposa con mi retoño, y no dejes que mañana me tiren al abandono. Sería un final fatal para un ser que lo dio todo, terminar en un asilo convertido en un despojo, y él mismo anhele su muerte como su último decoro. ¿Cómo será mi fin? Por favor, yo te lo imploro. Si es que me toca partir mucho antes de tu venida, no quiero ser un estorbo. Si es que no es mucho pedir de cómo será mi fin, por favor, yo te lo imploro. Si es que me toca partir mucho antes de tu venida, no quiero ser un estorbo. El tiempo es tuyo, Señor, y para mí vale oro. La balanza de la vida se mueve, pero a tu modo, y el reloj marca la hora, principio y final de todo. Mi cuerpo sigue en batalla y colirios en mis ojos. Me siento fortalecido porque tú eres mi socorro. Para mí el vivir es Cristo, por eso no me acongojo. En el año 2020, un 25 de febrero, comienza una pandemia azotando al mundo entero. Hombres, jóvenes y ancianos en manos de ella cayeron, cumpliéndose la palabra de los años venideros. Los reyes y gobernantes muy asustados estuvieron, y toditos los países chiquiticos se pusieron. Delante de esta pandemia todos temblaron de miedo, unos clamaron a imágenes y
otros al Dios supremo. Recordando las palabras que nos dijo el Nazareno, allá en Mateo 24 muy clarito lo leemos, que habrán peste y turbulencia en las ciudades y pueblos, son principios de dolores que aquí en la tierra veremos. El fin del mundo está cerca, muy prontico lo veremos, esto no es religión ni por supuesto es un juego, estas son las profecías de las que habló el Padre Eterno, allá en la isla de Pasmo se las reveló a su siervo. Saber países que ayuda nunca tuvieron, solo quedan cicatrices de familias que se fueron. No hubo oportunidad ni siquiera de un sepelio, una corona de flores, mucho menos de un entierro. Mucha gente que quedaron por allá en el extranjero, tan solo se ven las fotos que quedan como recuerdos. La mayoría serán jóvenes que un día emprendieron su vuelo, un éxodo apocalíptico sin retorno y sin consuelo. Estoy muy en serio, amigo, de lo que estamos viviendo. Lo dicen las escrituras, este libro santo y bueno. Que el cielo y la tierra pasa, pero con él volaremos hacia el reino de los cielos, a la fiesta del Cordero. Hoy a todos los que escuchan este golpe sabanero, les voy a dar un consejo, por la Biblia es lo primero. Que busquen a Jesucristo, al Rey Santo y Verdadero, para que todos escapen de este juicio venidero. Espíritu Santo, Él me da su fortaleza para seguir adelante, confiando en Él y llegar hasta la meta. Sí, mi Señor, para estar en tu presencia. Porque el Espíritu Santo, Él me da su fortaleza para seguir adelante, confiando en Él y llegar hasta la meta. Señor, para estar en tu presencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Padre querido, me servirán de experiencia. Remontaré como el águila hasta la cima y me darás nueva fuerza. Esta prueba que he pasado, Padre querido, me servirán de experiencia. Remontaré como el águila
la cima y me darás nueva fuerza. Porque el Espíritu Santo, Él me da su fortaleza para seguir adelante, confiando en Él y llegar hasta la meta. Sí, mi Señor, para estar en tu presencia. Porque el Espíritu Santo, Él me da su fortaleza para seguir adelante, confiando en Él y llegar hasta la meta. Sí, mi Señor, para estar en tu presencia. Gracias a Dios por permitirme de haber nacido en el llano, donde hay sabanas inmensas y rebaños de ganado. Se ve el llanero a caballo por la sabana cuando anda trabajando, y en la punta de una mata se escucha un toro pitando. Recuerdo a mi viejo burgo, se la pasaba viajando de un lado para otro lado con rebaño de ganado, trabajando en esos atos como estaba acostumbrado. Todo esto son recuerdos de mi infancia que han quedado. Recuerdo a mi viejo burgo, se la pasaba viajando de un lado para otro lado con rebaño de ganado, trabajando en esos atos como estaba acostumbrado. Todo esto son recuerdos de mi infancia que han quedado. Llano adentro, Dios bendiga a mi gente hermosa de Tutumito y el Eusebiero. Gloria a Dios. Charcos donde hay caribes y babos, sabanas de Lucevieron, del Alto Apure, por allí yo me fui criando, apacentando marranos al lado de mis hermanos. Hoy en día le sirvo a Cristo con toditos mis hermanos, mis viejos ya se me fueron y están allá descansando. Hoy soy un anunciador del Evangelio Sagrado, pronto viene mi Señor a llevar a su pueblo amado. Hoy en día le sirvo a Cristo con toditos mis hermanos, mis viejos ya se me fueron y están allá descansando. Hoy soy un anunciador del Evangelio Sagrado, pronto viene mi Señor a llevar a su pueblo amado. Escogió 12 discípulos porque tenía necesidad de enseñarles y prepararlos para la predicación del Evangelio por toditos los lugares. Y un día, sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron a él para preguntarle: dinos, Señor, ¿cómo serán estas cosas? El fin del siglo, ¿y cuáles serán tus señales? Le respondió el Señor con mucho cariño. También le dijo: mira, que nadie os engañe.
Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y vengo para salvarles. Habrán guerra y terremotos por diferentes lugares, hambre, peste y turbulencia por regiones y ciudades. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, hará testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto le dijo el Señor a sus discípulos cuando él estaba sentado para enseñarle todas las cosas que iban a suceder antes del fin con toditas sus señales. Esto le dijo el Señor a sus discípulos cuando él estaba sentado para enseñarles todas las cosas que iban a suceder antes del fin con toditas sus señales. También le dijo: no habrá padre para hijo, escuchen bien mi hijo para su padre. Y allá en el sol y la luna y las estrellas se verán muchas señales, y en la tierra mucha gente confundida y preocupada por causa de los bramíos de los ríos y de los mares. Bienaventurado el hombre que tiene parte en la gran resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene parte en la gran resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Por eso, querido amigo, mejor préstale atención de lo que te estoy diciendo por medio de esta canción. El que confiesa a mi Cristo, pues se le dará el perdón, y en el reino de los cielos gozará de un galardón. Por eso, querido amigo, mejor préstame atención de lo que te estoy diciendo por medio de esta canción. El que confiesa a mi Cristo, pues él le dará el perdón, y en el reino de los cielos gozarás de un galardón. Y recibir a Cristo en tu corazón, en el mundo en que tú andas, pues vas de mal en peor. Tú debes de confesar y recibir a Cristo en tu corazón, en el mundo en que tú andas, pues vas de mal en peor. Por eso, querido amigo, mejor préstame atención de lo que te estoy diciendo por medio de esta canción. El que confiesa a mi Cristo, pues él le dará el perdón, y en el reino de los cielos gozarás de un galardón. Por eso, querido amigo, mejor préstame atención de lo que te estoy diciendo por medio de esta canción. El que confiesa a mi Cristo, pues él le dará el perdón, y en el reino de los cielos gozarás de un galardón.
veces me he sentido angustiado, afligido, sin ánimo y sin valor, por creer en las mentiras del diablo que me abrumaban influyéndome el temor. Cuántas veces me he sentido angustiado, afligido, sin ánimo y sin valor, por creer en las mentiras del diablo que me abrumaban influyéndome el temor. ¿Cómo podré apartarme de mi Cristo si cada instante lo llevo en el corazón? Es algo grande que llevo dentro de mi pecho, algo muy grande que me llena de su amor. ¿Cómo podré apartarme de mi Cristo si cada instante lo llevo en el corazón? Es algo grande que llevo dentro de mi pecho, algo muy grande que me llena de su amor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay momentos que me he sentido tentado, pero mi Cristo me libra de la tentación. Me da la fuerza con el Espíritu Santo y me convierto en guerrero vencedor. Hay momentos que me he sentido tentado, pero mi Cristo me libra de la tentación. Me da la fuerza con el Espíritu Santo y me convierto en guerrero vencedor. ¿Cómo podré apartarme de mi Cristo si cada instante lo llevo en el corazón? Es algo grande que llevo dentro de mi pecho, algo muy grande que me llena de su amor. ¿Cómo podré apartarme de mi Cristo si cada instante lo llevo en el corazón? Es algo grande que llevo dentro de mi pecho, algo muy grande que me llena de su amor. Si piense un poco, esto es de reflexionar. ¿Cómo es posible que miles se mueran sin confesar, despreciando el sacrificio que nos dio la libertad? Hay mucho ruido de guerra, pero el Señor a la tierra ha traído su bondad, diciendo: soy el camino, soy la vida y la verdad. Mas todo aquel que le siga, con él pa'l cielo se va. En eso tienes razón, con mucha dedicación tenemos que predicar. Nosotros somos la luz que alumbra la oscuridad. Pronto viene mi Señor a su iglesia a levantar. Apareció la pandemia en todito el mundo entero. Eso tenía que pasar, cumpliéndose la palabra que en la Biblia escrito está, que el cielo y la tierra pasan, pero ella no pasará. Pecados, puros pecados, nos rodean y nos persiguen, queriéndonos atrapar. Saeta, lanzas y dardos que nos envía Satanás. Pero donde habita Cristo da media vuelta hacia atrás. Le da un temblor, se acobarda, se apabulla y se acongoja, y lo hace avergonzar. Él sabe que tiene un juicio el cual tiene que pagar, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. El pecado está latente, por eso hay que andar ferviente, orando sin desmayar, escudriñando la Biblia, que es una espada afilada, para reprender al enemigo que nos quiere derrotar. Sabemos que él está vencido y que nosotros unidos tenemos autoridad, aunque para estos tiempos muchos se les enfriará el amor por nuestro prójimo a causa de la maldad. Aún continúa vigente, sigue permanentemente su amor y su caridad, su gracia, su omnipotencia, la luz con su realidad, los frutos que nos ayudan a salir de oscuridad.
En el mundo decidimos de escoger nuestro camino y apartar toda ansiedad, y apoyarnos en la fuente que nos da la prioridad, entrar con un libre acceso al cielo como heredad. El amor de Jesucristo, mi Dios bendito, no se puede comparar. Él murió en nuestro lugar para podernos salvar, y aquel que no se arrepienta seguro se quemará. Donde el gusano no muere, dice la Biblia, ni el fuego se apagará. Por eso, amigo, le digo, póngase a reflexionar, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Ya es el tiempo de cosecha, de pararnos en la brecha, de recoger y de sembrar. Llegaron los segadores, el trigo se apartará, la maleza y la cizaña con fuego se quemará. Mientras que voy adorando, exaltando y alabando, mi canto florecerá, porque esta fue la semilla que acaba de germinar. Mi talento es un granero que se multiplicará. Solo en Cristo es